pareciera como que te divides en dos sombras al momento de pintar. Una que es, digamos, casi como una improvisación de jazz, que es una partitura que mantienes y mantienes infinita, y otra que va muy ligada a la influencia de tus maestros o tus santones del arte. Sí. A mí me da la impresión de que te inspiras en ellos, pero además como si quisieras continuar una misión o continuar el cuadro. ¿Cuál es esa? ¿Qué buscas en ellos? Pues sí, desde luego es una especie de espejo en el tiempo y, y en la historia y las pasiones y las coincidencias, ¿no? Y las imaginaciones de que muchas veces cuando estoy en algún museo del mundo enfrente de un cuadro X, ¿no? De Rembrandt o de Goya, me pongo a pensar cómo lo pintó, ¿no? Y casi por la técnica o por la manera de conocer el oficio, pues sabes hasta los gestos y los movimientos que hizo, digamos, la coreografía de la brocha, del pincel sobre la tela, ¿no? La pintura es un arte que no se acabará nunca, y el día que se acabe, pues nos lleva el carajo a todos, ¿no? O sea, ya no existe el mundo. Eso que acabas de decir ya está muerto. Porque pareciera que ahora hay esta necedad de acabar con lo anterior para tener que crear. Y tú al contrario, tú me estás diciendo, yo me nutro de esos maestros. ¿Y por qué crees que esté sucediendo este fenómeno? Todos los grandes conceptualistas o todos los artistas contemporáneos de cualquier escuela, corriente o ideología, pues deben de ubicarse que estamos parados sobre la historia del arte y sobre los grandes maestros. Nadie puede existir sin los otros, ¿no? E incluso en los tiempos modernos, si nos vamos, por ejemplo, a todo lo que se hace en nuestros días, si no tienen ahí como referente a Rembrandt, a Goya o a Orozco en México, etcétera, pues tendrían que ubicarse en Marcel Duchamp, ¿no? Como de los primeros artistas que además de pintar, dibujar e inventar cosas plásticas, pues luego ya empezó a teorizar y a inventar objetos, y a inventar conceptos, ideas, a veces, con un cierto sentido del humor, un gran sentido del humor. Samuel, y tú dices, bueno, eso, yo me nutro de ellos y eso es lo que yo estoy viendo de ellos. Pero, ¿qué quieres que vea Goya de tu pintura? ¿Qué quieres que vea Rembrandt de tu pintura? Porque, pues, en el arte es cíclico, ¿no? Yo siento que te están viendo, o sea, Yo invento, además de los fantasmas, claro, además de los fantasmas, de la convivencia, de descubrirlos primero en los libros y luego ya poder ver su obra en vivo. Porque además inmediatamente que estoy visitando a cualquiera de estos artistas, después de estar en el museo llego al cuarto de hotel y me pongo a pintar y a dibujar. Pero ha de ser urgente, ¿no? De una urgencia, así como si fuera una droga que me acaban de dar mi paquete de droga y ahí voy corriendo a disfrutarlo. A consumirlo. ¿No? A consumirlo, ¿no? Todo ese bagaje, toda esa mochila llena de tiliches y de ideas y de todo lo que me dicen estos grandes artistas, pues lo llevo a mi taller y luego lo meto a mi mundo, porque evidentemente, o sea, si llego a hacer alguna copia o algo, acercarme demasiado a ellos es simplemente como un estudio, ¿no? Todo eso me nutre, pero siempre para meterlo a mi mundo, o sea, siempre digamos que cuando ya superas un poco la cuestión de la influencia y ya no la haces tan evidente como de todos tus maestros, bueno, en mi caso, al principio siempre había la cuestión de te pareces a Saura, te pareces a Seves Navarro, o cuando hacía mis monstruos a la manera de Cuevas, etcétera. Está bien, qué bueno parecerme a todos estos grandes maestros.
Y de eso que tú llevas a la tela, hay una cosa muy importante, que tú llevas el jazz a la tela. Claro. Por ejemplo, en este proyecto de El Mural del Milenio, tú tienes el elemento fuego y realizaste dos variaciones muy en el sentido además de la música, ¿no? Y del jazz. Uh-huh. Una variación a partir de El Hombre en Llamas de Don José Clemente Orozco, que es un, y haces un músico, es un saxofonista en llamas, que pareciera una nota continua de jazz, como esas improvisaciones de jazz que pueden durar 6 horas, 10 horas, ¿no? O toda la vida, ¿no? Mi trabajo, digamos que sí es como una misma obra de pintura y de música que se toca toda la vida hasta que me lleve el carajo, ¿no? O sea, entonces empecé por ahí en los años 70 cuando nació ya Samuel Hijo, y a partir de ahí he pintado justamente la música por fuera, por dentro, la anécdota. Y ha habido desde luego una evolución de cómo congelar ese sonido, ¿no? Uh-huh. En este caso, como siempre, trayendo ese escorzo y ese gran personaje del Hospicio Cabañas, que además es extraordinario el poderlo ver y saber que efectivamente ese personaje en llamas se rompe la cúpula del Hospicio Cabañas y se va, ¿no? se hace una fuga de jazz. Exactamente, y aquí en este caso pues es eso, ¿no? Es que en lugar de este hombre en llamas de Orozco, pues es un saxofonista prendido que seguramente tendría que ver algo con Charlie Parker, ¿no? Y en este caso yo lo congelo en pintura y al mismo tiempo lo enciendo de otra manera, digamos que aquí sería una cuestión incendiaria a base de la pintura, ¿no? Más allá del discurso ideológico y de lo que significa ser incendiario, literalmente incendiar el color, incendiar la pintura, ¿no? Embarrarla con fuego, con pasión, ¿no? En todos esos sentidos, y sentir que prendes la obra, que te prendes tú y que espero que prenda al espectador que lo ve, ¿no? A mí me da la impresión que tú entras en una especie de trance y estás pintando y pintando como madres como y todo. Como los músicos de cuando estás también interpretando, sí, la interpretación de jazz, que puedes entrar y en ese trance constante y te quedas ahí. Sí, ¿cuándo claro. decides que ya terminaste este barroquismo? Finalmente un cuadro, pues lo terminas cuando lo firmas y dices, bueno, ya está aquí. A lo mejor luego le haces alguna corrección, pero seguramente hay cuadros que están logrados en su justo momento, igual que una improvisación de jazz, que lo dice todo en esos 10 minutos, 12, 8 de desarrollo de un tema y un discurso, y ahí se acaba, ¿no? Y otras veces te sigues y a lo mejor puede ser medio redundante o demasiado enfático. En fin, eso es un poco difícil de medirlo, es un poco la emoción o las ganas o el momento, la gasolina que traes para pintar, ¿no? Ya, Samuel, muchísimas gracias por esta interpretación gracias del fuego, por esta pintura incendiaria de la creación, del acto de crear que te consume. Porque es una, a pesar de que es muy, muy externo el fuego, yo siento que es una interpretación de un fuego interno que tú tienes. Ojalá la gente pueda ver y sentir esa misma pasión que yo tuve cuando lo pinté, ¿no? Este es el mural del milenio, desde el estudio del maestro Yasamuart. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto. Thank you.
Thank you.